Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, el aguijón y la gracia. Agradezco que lo comparta con otros. Encuentre, además de pensamientos y estudios bíblicos, en los programas de medicina en mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Y por favor, no deje de suscribirse, activar la campana y darle me gusta. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, en pantalla, versículos 7 hasta el 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, no podemos ni figurarnos lo que le sucedió al apóstol Pablo. El acontecimiento en Damasco, luego tiene sus experiencias culminantes, como la entusiasmante revelación dada a Pablo. Pero lo normal es que cuando un siervo del Señor ha gozado alguna de estas experiencias, el Señor le permite que sufra alguna espina en la carne. Eso es lo que tenemos aquí. De este versículo aprendemos, podemos aprender muchas inapropiables, inapreciables lesiones. Primero, es una prueba de que incluso las revelaciones divinas del Señor no corrigen la carne en nosotros. Incluso después que el apóstol había escuchado el lenguaje del paraíso, seguía teniendo la vieja naturaleza y estaba en peligro de caer en el lazo del orgullo. Como ha dicho R.J. Reed, un hombre en Cristo está a salvo en presencia de Dios al escuchar las intraducibles palabras pronunciadas en el paraíso, pero necesita una espina en su carne. Al volver a la tierra, porque la carne en él se jactaría de su experiencia paradisiaca. Aquí está opinando Reed. Ahora, ¿cuál era la espina en la carne del apóstol Pablo? Todo lo que puedo decir de cierto es que fue alguna prueba corporal que Dios permitió que se introdujese en su vida. Es indudable que el Señor deja en silencio a propósito cuál era esta espina para que los afligidos y probados santos a lo largo de los siglos pudiesen sentir una más estrecha identificación con el apóstol en tanto que ellos sufren. Quizá era alguna forma de enfermedad de los ojos, quizá un dolor de oídos, quizá malaria, quizá dolores de cabeza por migraña, quizá algo relacionado con el habla del apóstol Pablo. Y Morehead dice, su naturaleza precisa ha quedado ocultada, quizá para que todos los que sufren aflicciones puedan ser alentados y ayudados por la inanimada pero penosa experiencia del apóstol Pablo.
De hecho, nuestras pruebas pueden ser muy diferentes a la de Pablo, pero deberían producir la misma ejercitación y los mismos frutos. El apóstol describe la espina en la carne como un mensajero de Satanás que le abofete. En cierto sentido, representaba un esfuerzo de parte de Satanás para estorbar a Pablo en la obra del Señor y empleaba la espina para impulsar la obra del Señor manteniendo humilde a Pablo. El servicio de éxito para Jesucristo depende de un siervo débil. Cuanto más débil es, tanto más el poder de Jesucristo acompaña a su predicación. Tres veces rogó Pablo al Señor que le quitase la espina en la carne. La oración de Pablo tuvo respuesta, pero no de la manera que él esperaba. En efecto, Dios le vino a decir al apóstol Pablo: no te quitaré, en otras palabras, no te quitaré la espina, pero te daré algo mejor. Te daré gracia para soportarla. Y recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que pides, te doy lo que más necesitas. Necesitas mi poder y fuerza para acompañar a tu predicación, ¿verdad? Pues bien, la mejor manera de que esto le suceda es que seas mantenido en un puesto de debilidad. Esta fue la repetida respuesta de Dios a la oración, tres veces repetida de Pablo, y sigue siendo la mejor respuesta de Dios a su sufriente pueblo por todo el mundo. Mejor que la eliminación de las pruebas y de los sufrimientos, esa es el compañerismo del Hijo de Dios en ellos y la certidumbre de su fuerza y gracia capacitadora. Lo que dice Dios ahí cuando dice mi gracia, bástate mi gracia. No tenemos que pedirle que haga que su gracia sea suficiente, ya lo es. El apóstol queda totalmente satisfecho con la respuesta del Señor por lo que responde. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Cuando el Señor explicó la sabiduría de sus acciones, Pablo vino a decir que así era como él quería que fuese. De modo que, en lugar de quejarse y murmurar acerca de la espina, prefería gloriarse en sus debilidades, se pondría de rodillas para darle gracias al Señor por ellas, estaba dispuesto a soportarlas con agradecimiento si tan solo el poder de Cristo habitaba en él. Y bien lo expresa Oswald Sanders. Dijo, la filosofía del mundo es lo que no se puede curar, se ha de soportar. Pero Pablo, radiante, replica, lo que no se puede curar, se puede gozar. Bueno, gozo con las debilidades, padecimientos y privaciones y dificultades. Tan maravillosa les resultó la gracia de Dios que incluso acogía bien las renovadas ocasiones de recurrir a su plenitud. Me glorío feliz e incluso disfruto de mi espina. Bueno, Emma Pienczynski, esposa de un noble polaco, sufrió una vida de frustración y desilusiones, pero su biógrafo dio un notable tributo a su triunfante fe. Hizo magníficos ramos de las negativas de Dios. Hablando de manera natural, es bien imposible para nosotros complacernos en el tipo de experiencias aquí relacionadas, pero la clave a comprender este versículo se encuentra en la expresión por amor a Jesucristo, o sea, por amor a Cristo. Deberíamos estar dispuestos por causa de Él y para impulso de su evangelio a soportar cosas que generalmente no soportaríamos por nosotros mismos ni por causa de ningún otro ser amado. Es cuando somos conscientes de nuestra propia debilidad e insignificancia que más dependemos del poder de Dios. Y recordemos que para lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien para los creyentes en Jesucristo. Amigos, si tú quieres disfrutar de las cosas, de las buenas experiencias en el dolor y la gracia de Dios te acompañe, pues necesitas creer en el Señor Jesucristo para salvación. Y cuando es así,
estamos reposando sobre Él en plena dependencia, que se manifiesta su poder en nosotros y que somos verdaderamente fuertes. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.